¿Qué tal, amigos de P1? Bienvenidos a una nueva edición del programa. Será la segunda parte de esta maravillosa historia de Gustavo Trelles, el piloto de Uruguay que realmente trascendió las fronteras de Sudamérica, de Latinoamérica y brilló a nivel mundial en el Grupo Eno. Bueno, recuerdan cómo terminaba el primer capítulo, ¿no? Cuando ya de la mano de Jorge Recalde empezaba a llegar a Europa, al Campeonato de España, muy competitivo. De allí salía Carlos Sainz, nada más ni nada menos. Entonces llegará Trelles ahí y será realmente exitoso. Se llevará varios campeonatos, repito, de uno de los campeonatos de tierra y de asfalto, porque tiene las dos divisiones, España siempre lo tuvo, de alto nivel en Europa. Bueno, Trelles se va a destacar y creo que queda algo escondido en su historia, pero que es clave. Va a manejar un auto del Grupo B. Los autos del Grupo B son prohibidos en el Mundial, pero uno de los campeonatos que lo permite es España. Y allí Gustavo Trelles manejará esa potencia, esas bestias en el Campeonato de España. Realmente quédese en ese tema porque es muy entrañable. Y después, poco a poco avanzará su historia en el Mundial y en el Grupo N, ¿no? Donde va a llegar peleando y ganando de una manera muy especial. No se pierda el detalle del cierre de este programa. El primer título que él logra en el Grupo N y la promesa que le hacen. Luego, ¿se cumple o no se cumple? Bueno, los que ya conocen algo de la historia saben cómo termina, ¿sí? Pero por eso habrá un tercer capítulo de esta extensa entrevista que hicimos con Gustavo en su Montevideo natal. Prepárese, perdón, su Montevideo, de donde nos recibió, lógicamente, es de Minas. No te enojes, Gustavo, sí que recordamos siempre que naciste en tu querido Minas. Pero, lógicamente, allí nos contó esta historia. Y ese campeonato del Grupo N, el primero, le va a abrir las puertas a una promesa que se cumplirá o no se cumplirá. Segunda parte de la historia de Gustavo Trelles en P1. Me vengo para Uruguay, hablo con los sponsors. El sponsor principal mío iba a ser ANCAP, me dice: Gustavo, con nosotros lo que podemos hacer es la misma plata que tenés por carrera acá, te la damos para ir a Europa. Si te da, no hay manera, esto no, es imposible que salga. Y me voy a Pluna, que en ese momento iniciaba los viajes de Montevideo a Madrid en el avión, y entonces me voy a hablar con la directiva y con su presidente, Conforte, el contador, y le digo: Conforte, me voy a ir a correr a España el año que viene y ustedes están con Pluna yendo a España y yo necesitaría los pasajes para cada una de las carreras que voy a ir a correr para ir y venir. Y entonces me dice: ¿pero qué va a ir a España? Y yo: a correr. Y yo: ¿cómo estás con el presupuesto? Y yo: los presupuestos del de ANCAP y tenemos algún otro sponsor más que podamos, digamos, llegar a cubrir el presupuesto. Pero lo muy bueno que tiene, le digo, es que con los premios de las carreras, la Copa Renault era muy generosa en premios. Si quedabas, digamos, entre los 3-4 primeros, tenías la plata para correr la siguiente carrera, porque, digamos, entre las gomas, el dinero en efectivo que ganabas y todo lo demás, podías correr una carrera más. Del 1 al 10 te daban premio en la Copa Renault, eso es de España. Por eso también la elegimos, era una monomarca. Pero en contrapartida de eso, corrían 40 pilotos españoles en el mismo auto que iba a correr uno, ¿no? Con lo cual, digamos, vos decías: bueno, esto es poner los pies en el fuego. Pero la verdad es que me dice: vamos a hacer una cosa, ¿puedo decir que vas a ganar? Sí, bueno. Cada vez que ganes una carrera, te doy dos pasajes. Digo: pero a ver, ¿y si quedo segundo, tercero? No, no, ahí quédate allá, no vuelvas, sí, etcétera, etcétera. Y realmente, digamos, fue un año en el que realmente era apostar a algo que era medio raro, ¿no? Pero bueno, Pluna iba a España, iba a tener una buena promoción acá, y yo lo que le estaba diciendo: dame los pasajes, no, dame nada más que eso. Cuando terminé el campeonato habíamos ganado varias de las carreras, y entonces me dice: fue el peor negocio que hice en mi vida, te hubiera dado 4 o 6 pasajes y quedábamos, habíamos ganado un montón y me había tenido que dar como 14, 15, 16 pasajes, viste, de ida y vuelta, con lo cual, dice, fue el peor negocio que hice en mi vida, pero realmente muy contento porque habíamos ganado el Campeonato de España de Rally y de Grupo N y la Copa Renault, que la Copa Renault de premios daba unos premios importantes y además había un premio, un Renault 5 GT Turbo 0 kilómetros,
que te daban de premio. Con lo cual, digamos, si habías quedado abajo en rojo, vendíamos el auto, que fue lo que hicimos, para poder seguir compitiendo al año siguiente, ¿no? Nosotros vivíamos en Madrid, en una pensión que se llamaba el Hostal Central, ¿no? Que increíblemente estaba a 50 metros de la Puerta del Sol de Madrid, ¿no? Pero era una pensión, cuarto piso por escalera, ¿no? Y vivíamos ahí. Y en la esquina estaba el Hotel París, que era un hotel muy famoso, donde está la publicidad de Tío Pepe, arriba, ¿viste? El hotel que lo conoce todo el mundo de las películas. Entonces lo que teníamos era que si ganábamos una carrera, nos dábamos un premio de ir a dormir una noche en el hotel. ¡Ah! Fue época dura. En la habitación, obviamente, estábamos ahí, teníamos las cubiertas, los amortiguadores, las ruedas de recambio, las pastillas de freno, ¿viste? Teníamos un enjunque ahí dentro de la habitación de la pensión, imagínate lo que era, ¿no? Pero yo creo que, digamos, también nos dio un poco, digamos, de la garra que se precisaba para decir, ¿seguimos o no seguimos? Yo estaba decidido a seguir en Europa. Lo que sí, digamos, no tenía muy claro cuál era el rumbo que teníamos que seguir. Si tenía que seguir corriendo asfalto, tenía que ir a competir en el grupo A, digamos, y ahí estaban los pilotos oficiales que tenían sus marcas. Entonces nos venimos para acá para juntar el presupuesto y todo lo demás, y estábamos en Punta del Este, yo estaba en Punta del Este, y me llama de España Lancia y Marlboro, ¿no? Gustavo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, no sé cuánto, yo no los conocía mucho, ellos sabían de mí. Me dice, decime una cosa, vos sos campeón en Uruguay de tierra. Me dice, sí, acá gané el campeonato de esto, campeonato de lo otro, ¿no? Porque la realidad es que nosotros quisiéramos hacerte la propuesta de que corras el campeonato de España de rally de tierra en el Lancia S4, ¿no? 500 caballos. Digo, pero ahí corría tal persona. Digo, sí, no nos hemos puesto de acuerdo, digamos. Y hemos resuelto que si estás dispuesto a hacer una prueba en el Cataluña Costa Brava, que se corre dentro de 20 días en un Lancia 4x4 que traeríamos de la Jolly Club, si vemos que tenés las condiciones, estaríamos dispuestos a hacer la prueba contigo con el S4. Ni que hablar, le digo, obviamente que acepto. A mí me preguntaron si había manejado potencia, le digo, sí. Porque este auto tiene, dice, la versión más moderada tiene 380 caballos y la máxima 500 caballos. Le digo, mirá, acá manejé los Escort, tracción trasera, 180 caballos, ya como mucho, he puesto 20 caballos más. Pero me da la impresión que, digamos, que en tierra puedo manejar cualquier cosa que me des, salvo que lo que sí voy a pedir es que pueda hacer las pruebas necesarias para conocer el auto, porque era un auto que de 0 a 100 lo hacía en 2 segundos con 7, en esa época. Entonces, bueno, de ahí me llama Jolly Club, me dice, Gustavo, vamos a tener un Lancia de Grupo N para vos, para el Rally Cataluña Costa Brava. Ya nos avisó Lancia que lo vas a correr vos, así que bueno, tal día tenemos un test y después la carrera. Bueno, voy, pruebo el auto en el test Shakedown, ese de 3 kilómetros, no pudimos hacer más nada, lo que se probaban los autos en ese momento. Hicimos ese Cataluña Costa Brava y realmente hicimos una muy buena carrera con el 4x4 e iban los grupos A de Salvador Serviá y del francés de ese momento, Bruno Savi, Bruno, y nosotros nos llegamos muy cerquitas de ellos, en algunos momentos nos metíamos en el medio de ellos. Eso impresionó mucho a Claudio Bortoleto, que era en ese momento el capo de Jolly Club, y entonces me dice, bueno, queremos que corras el Lancia S4 en el Campeonato de España Rally de Tierra. En ese momento también iba a correr Carlos Sainz en el equipo oficial Ford con un Ford RS200, corría Guillermo Barreras con un Renault Maxi 4x4 que había diseñado Francia para el Campeonato de España Rally de Tierra, muchos Metro, los Audi, los Metro, había muchísimos autos. ¿Qué había pasado? Lo que había pasado era que cuando llevan los autos estos de Grupo B al Campeonato Mundial de Rally, ¿no? Hubo dos accidentes
muy grave con estos autos que realmente eran un misil. Uno, el de Henry Toy Bonnet, que todo el mundo lo conoce, y otro, el de piloto que se hizo en Inglaterra con un RS-200, que también. Y el accidente de Santos en Portugal. La FIA decidió que los grupos B no eran para ese momento, que se terminaba a fin de año que se terminaba de correr y no había campeonatos para correr. El único campeonato que aceptó todos los grupos B que venían de todas las marcas fue el campeonato de España de rally de tierra, que además era secreto, ¿no? Era un campeonato secreto, vos no conocías la ruta nunca, te daban un speech antes de la carrera, lo daba Carmelo Spelletta, hoy el gran número uno del MotoGP. Carmelo era quien hacía las rutas, hacía los caminos, hacía todo, y después nos juntaba antes de largar la carrera y nos decía, bueno, en este tramo tiene el tramo tal, tienen esto acá, este accidente allá, y antes de llegar a cada una de las cosas que él decía, ponía las advertencias. Si había dos flechitas, era una advertencia, tres flechitas, máxima advertencia, una flechita, que era algo no muy complicado. Si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado, CBM Auto, años de experiencia, miles de clientes satisfechos, importador directo desde Estados Unidos y Europa, cbmauto.com. Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo. La producción no se puede detener. Las máquinas tampoco. Urbi, ingeniería industrial. Llegó a Alemania Petrolhead Tour, un recorrido de 2.000 kilómetros por la cuna del automóvil, en español, de la mano de Motorius y con todo incluido. La propuesta es simple, que hagas el mejor viaje de autos de tu vida. Y para eso nosotros nos ocupamos de todo. Pasajes y de vuelta desde tu país, de residencia, hoteles, comidas, traslados y, por supuesto, mostrarte lo mejor del mundo del automóvil en Alemania. Para más información, nos escribe en el mail de pantalla y nos vemos en Alemania Petrolhead Tour. El cambio que lo cambia todo. Renault Carrián. Y realmente fue una época que yo creo que me enseñó muchísimo, porque no es lo mismo correr con hoja ruta que correr en secreto. Y no es lo mismo correr en secreto con 100 caballos que correr con 400 caballos en secreto. Era algo, digamos, que era impresionante. El nuestro tenía 500 en la versión asfalto. Nosotros corríamos entre 450, 430, 450. Teníamos cuatro posiciones, ¿no?, de potencia. Pero la potencia se sentía de una manera descomunal. Nosotros usábamos las gomas grandes, más grandes, mucho más grandes que las que se usan ahora, ¿no? Y me recuerdo que si poníamos el compuesto blanco, ¿no?, el compuesto blando, hacíamos un tramo de 11 kilómetros y llegaban lisas, literalmente lisas. Las cubiertas traseras quedaban destruidas. Claro, motor atrás, caja todo atrás, ¿no? Y era una potencia que realmente era descomunal. Pero yo me fui adaptando muchísimo al auto, ¿no? Y bueno, con el Lancia S4 ganamos tres campeonatos consecutivos de Campeonato de España de Rally de Tierra, con todos los demás pilotos, digamos, que eran de gran talla, ¿no? Carlos, en ese momento también hacía algunas carreras del Campeonato del Mundo. Entonces, alguna carrera faltaba en el Campeonato de España, de Tierra, para ir al Mundial y esto y lo otro. Y entonces, digamos, yo creo que
pero cuando hemos tenido que correr en ese momento mano a mano, hemos corrido y he ganado y he perdido con él así de igual a igual. Y Carlos, yo creo que toda la vida lo ha dicho y respeta muchísimo también todo. Bueno, de hecho, en la película creo que yo no había visto, porque no quise, digamos, cuando hicieron el reportaje para que todo lo demás, yo no lo quise ver hasta que no me pusieran en la película, ¿no? O sea, pero digo, creo que es hasta demasiado generoso con todo lo que habla de mí, y realmente él sabe que yo lo siento, porque digamos, vivimos muchos años, no solo los campeonatos de España, sino después los campeonatos del mundo. En los campeonatos del mundo entrenábamos juntos, o sea, él íbamos con la radio, uno adelante, el otro atrás, después nos cambiábamos, él adelante, yo cuando se podía, el de adelante cerraba el camino y el de atrás venía a velocidad, no te voy a decir de carrera, pero viste, lo más parecido a carrera. Entrenamos muchísimos años juntos, ¿no? El auto realmente, digamos, había que aprenderlo a manejar porque una cosa es cuando vos tenés un auto en la tierra que tiene como los que estamos todos acostumbrados a manejar, aunque sea 4x4, motor adelante, y entonces el auto, digamos, para que la gente lo entienda bien, cuando tenés motor adelante, este movimiento de atrás es mucho más rápido de hacer, porque lo colocás, lo pones de un lado o del otro, porque el motor va siempre adelante, no lleva el peso del motor como llevaba el S4. El S4 era un auto que, si bien tenía muchísima potencia y tenía turbocompresor, o sea, él a las 2.000 vueltas, 2.200 vueltas, ya tenía una patada que era increíble. ¿Pero qué pasaba? Pasaba que, digamos, que todo lo que era el cuerpo motor, la caja de cambio y todo, estaba sobre el eje trasero, con lo cual los movimientos para allá y para acá, para traerlo de vuelta, era digamos, mucho más lento ese movimiento que con un auto que tiene tracción delantera, lo que la potencia después te llevaba a todo. Entonces había que saber manejar muy bien lo que era la potencia y sobre todo las inercias del auto, ¿viste? La inercia que llevaba. Si llevabas muy rápido, muy pasado, ¿viste? La cola te llevaba, y volver a traer el auto nuevamente a la pista era complicado. Pero era un auto, digamos, que si bien tenía 5 cambios, ¿no? En cualquiera de los cambios te sacaba la curva. Venías en una curva a veces y te habías tirado en cuarta y era de tercera, pero aceleraba y a dos. Y el auto ya pegaba la patada. Era increíble. Realmente, digamos, yo tengo un recuerdo muy lindo. Creo haber sido, sin duda, el piloto que más manejó el S4, porque los del Mundial tuvieron posibilidad de manejarlo un año, ¿no? Y yo manejé durante 3 campeonatos. Durante 3 campeonatos de 7-8 fechas cada uno, el S4, con lo cual, digamos, fue un auto que quedé muy amigable. Me acuerdo que iban, por ejemplo, los periodistas que venían allá a ver las carreras, y antes de la carrera, en el check-down, podía subirlos para que dieran una vuelta para que vieran, digamos, lo que era el auto, ¿no? Y el auto, como tenía el motor acá central, tenía atrás de los respaldos de los asientos, tenía la placa esta de poxiglas, el glass este para separar lo que era el motor de lo que era la cabina, ¿no? Y el que no estaba acostumbrado, ¿no? Cuando largaba y acelerabas, la cabeza le pegaba, pa, 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 todo el vuelo, era increíble, cada cambio que metía, vente, y el auto era, yo qué sé, la verdad te juro que muchas veces ahora estoy yendo al Rally Legend y los veo ahí, porque de los 20 autos que fabricaron, o 22, no me recuerdo cuánto, debe haber 8 o 10 que corren en Rally Legend, pero no corren la carrera en sí, sino que hacen el show inicial, o sea, no van a ver las velocidades porque no les permiten correr en Rally Legend a velocidad de esos autos. Sí corren todos los demás, pero ellos van haciendo el show delante, y realmente verlos hoy ahí 8 o 10 autos todos juntos en el parque cerrado es una belleza, ¿viste? Me trae muchos recuerdos lindos, ¿no? Haber sido piloto oficial de Lancia todos esos años, realmente, digamos, fue un orgullo. Ganamos, ya te digo, con Lancia gané 4 campeonatos de España de rally, ganamos el S4, y después, en el 92, nosotros en España, el Deltona, que fue el auto que del 92 al 93 saltó, digamos, para correr el campeonato del mundo, el año anterior corrimos nosotros con ese Deltona en el campeonato de España Rally de Tierra, desarrollando el auto que iba a ir al Mundial al otro año, con Viación, con Cancún, con todo lo demás. Y realmente
Tuve que trabajar con el ingeniero Limone de motores, con todos los ingenieros de Abarth, porque ellos venían al campeonato de tierra, porque era el auto que estaban preparando para ir al Mundial. Ganamos el campeonato de tierra, el último campeonato de tierra que ganó lo ganamos con el Deltona, que ya iba al campeonato del mundo. Por lo tanto, digamos, tuve con Miki, con Cancún, en ese momento con los pilotos, digamos, desarrollamos ese auto en España y realmente fue una maravilla. El auto fue, el Deltona para mí fue un auto muy bueno, también cumplió su rol. Lamentablemente después Lancia deja de correr, ¿no? Imaginaba que un Mustang podría ser eléctrico. Nadie imaginaba que un eléctrico podía ser un Mustang. De 0 a 100 en 3.7 segundos. Nuevo Mustang Mach-E. El único eléctrico que es un Mustang. La inteligencia encuentra el camino. Descubrí el potencial en reserva de tu vehículo con EPROM. Mejoramos el torque y la potencia, optimizando así el consumo de combustible. Trabajamos en camiones, maquinaria agrícola y pickups. Ofrecemos soluciones electrónicas a fallas típicas. Nos avalan 22 años de experiencia y una red con más de 90 distribuidores en todo el país. EPROM. Busca tu distribuidor más cercano. Te vas a sorprender. Este es un baile que tiene un ritmo y cuando vos entras en el baile tenés que bailar al ritmo del baile, no quieras ir en contra del ritmo. Queridos 20, te voy a contar un poco sobre los 30. ¿Recordás esas noches donde bailábamos hasta que salga el sol? Siguen estando. A los 30 aprendes a renunciar a ciertas cosas para poder valorar otras. Somos fieles a nuestro instinto. Y en el amor, no te preocupes. Te aseguro que te volvés a enamorar. Y podría continuar, pero no quiero ser de los que mandan audios de más de 30 segundos. Peugeot 208. El futuro nos atrae. Yo creo que ahí partió la época fuerte mía. La gente sabía que podía manejar, la gente sabía que podía competir contra cualquiera. Y de hecho después fui piloto oficial de Fiat en el asfalto, ¿no? Que perdimos el campeonato de asfalto por un punto, porque se nos rompió el turbo en la última carrera que la veníamos ganando y quedamos segundos del campeonato. Pero de ahí en más, Carlos decide ir a correr al equipo Lancia con el Jolly Club en su último año 93, y entonces digo, Lancia me dice, ¿por qué no corres alguna de las carreras junto con Carlos? Y realmente, digamos, yo nunca había querido correr el Grupo A porque no tenía las posibilidades de poder correr todo el campeonato. Por eso, digamos, corría las carreras que podía. Y entonces acepto para ir a correr en el Grupo A, la carrera de Catalina Costa Brava y el Rally de Argentina con un muleto también. Y de hecho, digamos, cuando corrimos en el Catalina Costa Brava del año 93, ¿no? En el que Carlos, digamos, rompe en el tramo 7 o 8, una pieza eléctrica se corta, ¿no? Corrió ese auto con Lancia, ganamos tramos por delante de todos los pilotos de la época, ¿no? O sea, me recuerdo, por ejemplo, el tramo que se queda a Carlos, que era un tramo nocturno, el Col de Santigosa, un tramo muy húmedo, ¿no? Bueno, yo largaba el puesto, ponle 7-8, corría Carlos, Cancunen, Delecour venía ganando con el Ford, ese año era el año del Ford y venía ganando todos los tramos de Delecour.
Y en ese momento, digamos, cuando largamos la carrera, en ese tramo, venía con un feeling increíble con las cubiertas, porque, digamos, realmente en ese momento había hecho Pirelli, había hecho una apuesta a un compuesto increíble. Y doblo una curva y veo a Carlos parado, con el capó levantado de noche, ¿no? Y amago como a parar, como para decir, ¿viste? Para ver si, claro, digo, el instinto, ¿no? Y ahí estaba Luis y Carlos, que dice, sigue, seguimos, ¿eh? Y ese tramo que había levantado, ponerle 2-3 segundos, ¿eh? Ganamos el tramo, le ganamos a Delecour, le ganamos a todo, primero en el tramo, con la Lancia, con lo cual, digamos, yo quedaba, en ese momento corríamos Carlos y yo en la Lancia, y yo quedaba como el piloto, digamos, para defender a la marca, ¿no? Y la verdad que hicimos un rally muy lindo, y llegamos sexto, porque en determinado momento Lancia decidió que había que el auto tenía que llegar, y entonces, viste, bajaron la potencia. Carlos había tenido un problema también, digamos, que no se sabía mucho si había detonado o algo de eso, entonces bajaron la potencia de nuestro auto, pero si vos mirás en los 4, 5, 6, 7 primeros tramos, estábamos tercero, cuarto, primero en uno de los tramos, viste, o sea, estábamos en condiciones de competir, y digamos con autos que en ese momento ganaban todos los días, que era el Ford, el auto del momento. Y le ganamos tramo a Delecour, yo no sé si ese año alguien más ganó un tramo por delante del Ford, ¿viste? Pero yo creo que estás muy adaptado al auto, al asfalto. El asfalto, te digo que hoy por hoy, de ahí el más, me gustan las dos cosas por igual, no me divierto mucho en la tierra, pero el asfalto es increíble, digamos, recorrer un rally de asfalto es mucho más técnico, tenés que sacrificar algunas curvas, tenés que hacer mucho como en la pista, pero con hoja de ruta. Entonces eso se hace bastante difícil, ¿no? En la Argentina hicimos tercero, pero corríamos con un muleto, ¿no? Hicimos muy buena carrera, tanto así que un curvón largo se corta una rótula, una testina, como le dicen los italianos, se corta una testina y nos salimos afuera con una velocidad muy fuerte. Y, digamos, yo haciendo fuerza con el volante, cuando la goma que iba así de costado pega contra la roca, la misma fuerza que hace la eyección hidráulica cuando vos doblás así, el mismo efecto hace cuando el golpe viene de allá para acá. Y me partió la muñeca acá, me fisuró la muñeca cuando la goma pegó ahí, me chicoteó la dirección y me fisuró la muñeca. Bueno, sacamos el auto, tanto así que en ese tramo el bicho del bono termina sentado haciendo el contrapeso para que el auto pudiera llegar al parque cerrado, ¿no? Nos reparan el auto y seguimos, pero ahí ese año, digamos, veníamos para hacer una carrera increíble, íbamos a estar en el podio seguro. Ahí empiezo a alternar algunas de las carreras, ¿no? Y en Acrópolis, que hacemos el quinto puesto, nosotros competíamos en ese momento. Tommy Mäkinen estaba corriendo con el equipo Astra y nosotros corríamos con el equipo Jolly. Y bueno, terminamos por delante de Tommy en el Acrópolis. Nos venimos peleando durante todo el rally y terminamos 8 o 10 segundos por delante de Tommy y Mäkinen, que al año siguiente, 96, gana 4 campeonatos del mundo seguidos. O sea, a mí me da la condición que en el año 88, 89 y 90, Cordon contra Carlos Sainz era campeón del mundo y yo era campeón de España y estaba corriendo contra él, y ganaba y perdía contra él. Esos son los parangones que a mí me gusta hacerme para mí mismo, que nunca los digo porque en definitiva, pero, o sea, Carlos ganaba y perdía, y él gana el campeonato del mundo en ese año. O sea que, viste, estaba corriendo el campeonato de España y el campeonato del mundo, y yo estaba compitiendo en España con él y él ganaba el campeonato del mundo. Por lo tanto, digamos, y estábamos, incluso con Tony, el año 90, que yo quedo vicecampeón del mundo con un Lancia, ¿no? La última carrera de Inglaterra, Tommy iba con el Mitsubishi BR4, aquel Mitsubishi, el anterior al Lancer, ¿no? Y podíamos ganar los dos el campeonato del mundo en Inglaterra, en el año 90. Y el otro que había competido el mundial era Alain O'Reilly con el Renault 5 GT Turbo, que en las carreras de asfalto era imposible con los autos Lancia de ese momento y con el Mitsubishi estar a la par del Renault. Era más rápido el Renault que en ese momento que los Lancia de Grupo N. Y más liviano. Se termina el Rally Costa de Marfil, en el que nosotros abandonamos porque entra una rama y nos rompe la batería. Una rama de un árbol entra por el faro y nos rompe la batería, ¿no?
y tenemos que ir a definir el campeonato en Inglaterra. Orey no va a Inglaterra porque no tenía ninguna posibilidad, pero estaba un punto por delante mío en el campeonato mundial de N. Pero él no iba a Inglaterra, o sea, yo terminando Inglaterra ganaba el mundial del 90. Pero también Tommy Mäkinen, si terminaba por delante mío, también ganaba el mundial él, no lo ganaba yo. Entonces entramos en una lucha con Tommy ahí, digamos, de él con Mitsubishi, yo con Lancia. Y en el mismo tramo se queda Tommy Mäkinen y en el mismo tramo yo me accidento también, ¿no? La noche en los bosques de la foresta se corría. En ese momento se corría el rally del RAC, se corría sin conocer la ruta y con una lupa grande mirando cómo eran las curvas dentro de un mapa que te daban, que era un mapa de calle, de carretera. Entonces, en las forestas no podías. Si había algún tramo, ahí te dejaban hacer una pasada para que tomaras nota. Pero en las forestas, ¿no? Abrían las forestas para que pasáramos, pero lo que teníamos era el mapa de la foresta y el copiloto tenía que ir con una lupa grande mirando más o menos dónde estaban las curvas. Bueno, después de esta derecha viene una izquierda, pero puede estar a 500 o a 700 metros. No había medidas, ¿viste? Y la realidad, digamos que, bueno, llovía torrencialmente esa noche, pim, pum, pam, cruzaba un río así, el Lancia pega de atrás, me doy vuelta para adelante, una recta, una velocidad grande, y me fisuro dos vértebras, con lo cual terminé en un sanatorio ahí. Ese fue mi golpe más fuerte porque primero veníamos a fondo, pone cuarto, quinta, no sé cuánto, y además no esperás lo que hay, porque ¿qué pasa? Con esta lluvia, lo que había hecho era que se había formado un río y cortaba el camino al río, ¿no? Que no lo tenías, ¿viste? O sea, no podías prever eso, ¿no? Venías dentro del barro, pero siempre el mismo tipo de piso firme. Y cuando corta el agua el río, se queda un vado, digamos, en el cual esos autos de esa época no tenían las suspensiones de hoy. El auto de adelante pega un golpe, pero de atrás pega el golpe y se da vuelta carrero para adelante, con lo cual, digamos, inesperado totalmente, ¿no? Y aparte a velocidades altas. Fue el golpe más fuerte, digamos, que yo tuve, sin duda, y también el que me hizo daño también en la columna, quedé con dos vértebras fisuradas en ese momento, con lo cual tuve como dos o tres meses de recuperación. Pero Tommy Mäkinen en el mismo tramo también se rompe, y Orail, que ni siquiera había ido a correr esa carrera, gana el campeonato del mundo sin correr la última carrera, ¿no? Con lo cual, digamos, ahí perdimos un campeonato que fue el del año 90. Pero bueno, yo creo que en definitiva él había hecho lo suyo con las carreras de asfalto, nos había sacado una ventaja interesante y nosotros las dos últimas carreras abandonamos, ¿no? Mira, el rally del RAC, yo te diría que es uno de esos rallies que voy a decir, a mí me faltó ganar pocos rallies del Mundial, uno de ellos Suecia y otro el RAC. Después, creo que el resto de Monte Carlo lo ganamos, ganamos Portugal, ganamos Córcega, ganamos Finlandia dos veces en Finlandia, que Finlandia es la cuna. Pero cuando llegás al RAC, la meteorología, cuando llegabas a diciembre, se corría en la primera semana de diciembre, era terrible, siempre estaba lloviendo, niebla por todos lados, digamos, una carrera. Pero en ese momento se corría en los parques de los castillos, había muchos tramos que eran muy lindos de correr, porque se corría dentro de los parques de los castillos y después salías algunos tramos, pero eran muy largos también, íbamos hasta al norte, Irlanda, íbamos a lugares, digamos, que hoy se hace mucho más concentrado. Y muy difícil también porque, digamos, había poco horario de luz, ¿no? O sea, a las 4:30 de la tarde ya era oscuro y tenías que correr hasta las 7:00, corrías dentro de la foresta. Muy difícil el rally. Y yo creo que era mucho de suerte y verdad, pues, el tema del RAC, ¿no? Ya ves que tenías muy buenos autos y todo lo demás, pero, digamos, ganar el RAC también era una carrera bastante complicada, ¿no? Pero más que nada por los autos de la época también, ¿no? Yo corrí en este Lancia que te digo, pero en ese momento los Lancia, eran de una suspensión, los grupos eran de suspensión muy cortita, todo lo demás. Entonces, digamos, eran autos difíciles de poder correr en ese tipo de carreras, ¿no? Yo creo que, si me decís un rally complicado, es el rally. El RAC es un rally complicado, muy complicado.
Hilux, confianza indestructible. Visita toyota.com.ar. Desafía tus límites. Tonino es tu mejor opción. Si de bicicleta se trata, acércate a Tonino. El surtido más amplio y una gran variedad de productos. 35 años de trayectoria. Visítanos en nuestras dos sucursales, Lomas de Zamora y Lomas del Mirador. Seguinos como Bicicletas Tonino, www.bicicletastonino.com.ar. Los productores de seguros somos profesionales que damos respuestas. En Unibroker somos un equipo de más de 1.200 productores asesores, unidos para responder mejor a las necesidades de los asegurados. Unibroker, asistencia aseguradora, una compañía HMS. Bueno, yo quería seguir corriendo algunas carreras en el Grupo A y entonces vi la posibilidad de correr en el Toyota, creo que fue en el año 95, corrimos en el Catalunya Costa Brava, corrimos el rally que descalifican a Toyota, ¿no? Nosotros corría Cancún y Didier Oriol en Toyota y corría un italiano y yo con dos Toyotas y la Grifone, ¿no? Y ahí la verdad que hicimos una carrera con autos que realmente después se supo que no eran iguales a los oficiales, pero hicimos unas carreras contra Cancún y contra Oriol, digamos, buenísimas. Estábamos en los tiempos de ellos, hicimos una muy buena carrera. Pero digamos, eran carreras esporádicas, que yo hacía así, digamos, para estar en mano con los autos del momento y esperando en algún momento una oportunidad de decir, bueno, tener un programa completo. Pues yo podía de repente acceder a un programa de Lancia que me diera tres carreras. Argentina, creían que yo era especialista, Portugal o alguna otra de las carreras, ¿no? O Cataluña Costa Brava, por ejemplo, ¿no? Pero después no podía seguir compitiendo en el Campeonato del Mundo, con lo cual no me daba las posibilidades de competir. Por eso fue que Jorge Recalde había corrido en el año 95 el Mitsubishi. Y me dijo, Gustavo, ¿por qué no probás de hacer el Grupo N? Dice, porque mira que los autos de ahora no son los Grupo N de una época, son autos muy buenos, son autos lindos de manejar y todo lo demás, y creo que puede ser una buena oportunidad. Y me voy a... Bueno, Jorge en ese momento había quedado vicecampeón del mundo en el año 95, con el Mitsubishi Evo 2. Al otro año salía el Mitsubishi Evo 3. Y realmente yo creo que fue una decisión en la que tuve que tomar obligado, porque yo no tenía un sillón oficial. Yo creo que, a ver, después me pasa lo mismo cuando ganamos el Campeonato del Mundo de Grupo N el primer año. Fíjate vos que nosotros vamos a correr en Mitsubishi, ¿no? Yo realmente, el equipo en ese momento era Rallyar Germany, Rallyar Alemania. Voy a Rallyar Alemania a hablar con ellos si podíamos tener un auto con ellos. Y mirá, Gustavo, vamos a ir con un solo auto que es Uwe Nittel. Ese es el piloto oficial que Japón quiere y el piloto oficial nuestro, y vamos a ir a correr el Campeonato del Mundo con eso. Pero lo que podríamos hacer, me dice, es que acá hay un equipo, digamos, chico, que es Rasren, que hace las carreras del Campeonato Alemán y nosotros le damos algunos recambios y todo, y capaz que con Rasren, digamos, podemos arreglar de que vayas con ese equipo. Y como vamos a ir a las mismas carreras, si precisas alguna cosa, alguna pastilla de freno, algún amortiguador, alguna de esto, el otro, nosotros le vamos a ir suministrando las cosas, digamos, que vayan precisando. La realidad es que fue una decisión complicada, porque acabamos de ir en bastante inferioridad de condiciones con respecto al equipo de Uwe Nittel y Rallyar Germany. Pero no teníamos muchas opciones para hacer. Tanto es así que la decisión se demoró un poco y nosotros empezamos corriendo el Rally de Suecia con un Subaru alquilado a un equipo sueco, que el auto se paró en la primera etapa, eléctrico, y no siguió.
Y la segunda carrera, como no habíamos puntuado en Suecia, fuimos a Indonesia y corrimos con un auto dirección a la derecha en ese momento, que también el auto no llegó al final porque también se paró. Estas cosas que haces para querer agarrar algunos puntos para el campeonato. Recién nosotros tuvimos el auto pronto en Portugal, en Acrópolis. El auto que era del equipo este de Terras Renz, que me lo había podido terminar. Íbamos a correr el Rally de la Acrópolis y bueno, era otro tipo de auto, un auto muy bien, digamos, pero vos veías que el Rally Arch Germany era un auto, aparte cada dos carreras lo cambiaban, nosotros corríamos todo el año, todo el tiempo con el campeonato ese. Teníamos otro auto para hacer las carreras de Nueva Zelanda y de Australia. Bueno, empezamos a correr y estábamos muy cerca de Ubenitel siempre, estábamos peleando el campeonato con él. Realmente, digamos, yo creo que fue una sorpresa para Real Alemania que nosotros estuviéramos, digamos, en los tiempos de ellos con un auto que no era lo que ellos tenían, ellos sabían lo que tenían. De hecho, vamos a correr el Rally Australia, ¿no? Y yo vi que digamos, en ese Rally Australia, Ubenitel tenía algo más de lo que tenía siempre en las carreras que teníamos. Siempre ganábamos un tramo, ganaba otro, siempre estábamos adelante o atrás, pero muy parejito. En ese rally, él tuvo por delante nuestro casi todo el rally, me costaba muchísimo en los tramos, digamos, hasta la altura de él. Gana la carrera él, nosotros quedamos segundos, y cuando va a revisación técnica, lo echan de la revisación técnica porque tenía pistones supermedidas, ¿no? O sea, se ve que el ingeniero, que nadie sabía en realidad en Alemania, porque esta es la realidad, el ingeniero había hecho una macana, había puesto, viste, para tener un poco más de diferencia con nosotros. Ganamos la carrera de Australia nosotros, nos pusimos a tono y ahí nos quedó correr el San Remo y el Cataluña, ¿no? Eran dos rallies que yo ya los conocía bien y en asfalto, y íbamos a tener las posibilidades de competir. Ganamos el San Remo y quedamos un punto por delante de Ubenitel para el Rally de Cataluña. El Rally de Cataluña, un rally que yo ya lo había corrido 7, 8, 9 veces también, con lo cual, digamos, si teníamos el auto realmente, digamos, que teníamos que tener, íbamos a hacer una muy buena carrera. En ese momento, Japón, digamos, Mitsubishi, decía que el que ganara el campeonato del mundo del Grupo N iba a acompañar a Tommi Mäkinen al Mundial de Grupo A al año 97. Te puedes imaginar que el embalaje era grande, porque, digamos, estar sentado en un auto oficial que además venía ganando el campeonato era el sueño del pibe también, ¿no? Bueno, largamos este Cataluña Costa Brava, primera etapa, delante de Rallyar, delante de Ubenitel, 40, 50 segundos, no me recuerdo cuánto en la primera etapa terminamos, ¿no? Cuando hacemos la asistencia para la segunda etapa, yo veo que me ponen unas pastillas de freno de color rojo que nosotros nunca la habíamos probado y nunca la habíamos utilizado. Las pastillas que utilizábamos era una de color azul, que era la que usaban todos los Mitsubishi en ese momento. Y entonces le pregunto al equipo, no, fue la que nos dio Rallyar Alemania, porque nosotros no teníamos más de esta, nos dio de estas otras porque dice que son el mismo compuesto, que ya lo probaron y anda bien. Pero Nite le está corriendo con la azul, le digo, y nosotros vamos a ir con una pastilla diferente. Me quejé, bueno, pero no hubo caso, no, digo, es la que hay, si, digo, tenés que correr con esa. La ponemos, el auto no frenaba, pero era un desastre como estaba. Tanto es así que primer tramo, fíjate, en toda una etapa habíamos sacado 40, 50 segundos de ventaja. Primer tramo de la segunda etapa, perdimos 25, 30 segundos, un tramo largo. Al otro tramo, 17. Al otro tramo, cuando llego a la asistencia de mitad de etapa, les digo, el auto no para, me pone las pastillas, digamos, esta azul, no hubo caso, no me las quisieron cambiar y seguí perdiendo tiempo. Terminamos la etapa un minuto atrás de Ubenitel. O sea, la chanchada ya estaba hecha, estaba armada. Habíamos ganado la primera etapa, ya vieron que estaba difícil y nos tratan de bloquear por ese lado. Llega la noche y llegan los japoneses a Cataluña Costa Brava, los que estaban en ese momento en Rallyar, y le digo, mañana no corro, le digo, porque no tengo el mismo material que tiene Ubenitel. Me pusieron estas pastillas, le expliqué todo lo que había pasado, ¿no? Y los alemanes dieron la orden de que
se nos pusieran las dos en las mismas condiciones. Pero claro, ya íbamos un minuto atrás para la última etapa que tenía 5 tramos. Muy difícil de que pudiéramos ganar ese rally, digamos, con esa diferencia. Largamos la tercera etapa y empezamos a recuperarle otra vez, porque el auto era el mismo de la primera etapa. O sea, empezamos 10 segundos, 5 segundos, 7 segundos, 9 segundos, y llegamos al último tramo de la carrera, estábamos a 15 segundos de Uvenitel atrás. Un tramo de 17 kilómetros, muy difícil sacar un segundo por kilómetro. Cuando largamos el tramo, en mitad de tramo, empezamos a ver pedazos de cubierta en la mitad del camino, que es desparramado, ¿no? Y yo pensaba entre mí, digo, ojalá sean de V, porque digamos, si no, no tenemos. Bueno, la cosa fue que llegamos, V había roto una goma, nosotros habíamos ganado el tramo por 30 segundos, o sea que habíamos ganado el rally por 15 o 17 segundos y todo lo demás. Y ahí donde yo digo, Dios no quiere cosas chanchas y debe existir, porque había habido un embrollo tan grande que habían querido hacer los de rally en Alemania, que bueno, terminó de la manera que terminó gracias a que rompió la rueda en el último tramo de la última carrera del año. No había más carrera para poder seguir adelante, ¿no? Con lo cual ganamos el campeonato del mundo ahí, nos desayunamos en el último tramo, y ganamos el campeonato del mundo y bueno, ya nos veíamos sentados en el equipo oficial. Nos llevaron a Tommy Mackini y a mí a Japón. Nos premiaron, nos dieron los pilotos del año, foto por todos lados, un gran show en Tokio, en una explanada grande con los autos, con todo lo demás. Pero cuando volvemos otra vez a Europa, ¿no?, se corría la voz de que Uvenite iba a ser el piloto oficial, ¿no? Y entonces, digo, yo hablo con Japón y le digo, che, pero se está corriendo la voz de esto, del otro. Dice, sí, realmente hemos tomado esa decisión, dice, y ¿sabes cuál es el motivo? Dice, en Uruguay se venden 400 Mitsubishi al año y en Alemania se venden 120.000. Y esto es para vender autos, no es, digamos, además, en pilotos de similares características, Japón decidió, pero el premio para vos es que vas a ser el piloto de rally en Alemania para el año que viene, piloto oficial, vas a tener los desarrollos, ¿no? Dorado la píldora, tampoco va a calentarse mucho porque era hueso o volver a empezar la escalera de cero, ¿no? Pero así fue que se escribió la historia y por eso digamos que no pudimos tener el equipo oficial el otro año acompañando a Tommy, ¿no? Y llegamos al fin de esta segunda etapa de esta historia de Gustavo Trelles. Hablamos en etapas porque hablamos siempre de capítulos. Bueno, estamos en el rally. Aquí terminó la segunda etapa. Falta la tercera, la final. Qué loco, ¿no? Porque lo que cuenta Trelles es lo que vivieron tantos pilotos. ¿Acaso no haya sido la historia de Pechito López en esa pelea con Kovalainen, con Robert Kubica por la butaca del equipo Renault? Allí, Sudamérica, los mercados emergentes o del tercer mundo nos complica a la hora de definir un presupuesto y a Trelles lo marcó. Entonces, de allí va a seguir su rica historia, ya un poco más avanzado de edad, con 3 campeonatos más del Grupo N que se vendrán en la tercera etapa la semana que viene. Pero fue clave esto que sucedió, ¿no? Y lo han sufrido tantos argentinos que cuando él lo contó al toque, ni bien estaba hablando, venía pensando yo rápidamente en un montón de pilotos argentinos que sufrieron eso, ¿no? Que a la hora de firmar un contrato, la empresa que los patrocinaba, la automotriz que los iba a bancar, ven el movimiento económico que tiene cada región, cada país, ¿no? Y eso, lamentablemente, lo sufrimos. Es una muy buena historia esta de Trelles. No se pierda la tercera etapa, donde vendrán 3 campeonatos más y cómo poco a poco se va cerrando su carrera como piloto. P1 estamos para festejar, ya llegamos a los 12 millones de visualizaciones en el canal de P1 de YouTube, la verdad que muy felices junto con Diego de haber llegado a este hito, realmente 12 millones de visualizaciones y cada vez más canales de TV que nos retransmiten en toda la Argentina, a lo largo de la Argentina, muchos canales públicos en un montón de provincias, especialmente la Patagonia, aquí el Canal 12 de Trenquelauquen y muchas provincias de la Patagonia, pero muchas empresas de cable, cableras, digamos como se dice habitualmente, más de 150,
que retransmite en P1 una semana después de este estreno de YouTube, además de 1000 por Hora TV, el canal que lleva a la TV en Uruguay, por eso es tan visto este programa de Trelles allí, nuestro programa semanal. Y bueno, después todos los seguidores que tenemos a nivel mundial, muchos en la Florida, en Estados Unidos, muchos en España, en Uruguay, en Chile, en Perú, también en muchas partes de Europa. Nos sorprenden, realmente nos sorprenden desde dónde nos ven en P1. Abrazo grande, la tercera etapa de Trelles la semana que viene.